Módulo Académico de Aprendizaje, Electiva 1, Herramientas Informáticas para la Gestión de Proyectos, Unidad Didáctica 2, Presupuesto del Proyecto y Línea Base para el Seguimiento y Reportes de Avance del Proyecto. En esta unidad didáctica se espera que usted continúe el aprendizaje sobre el manejo de Microsoft Project, enfocándose en la creación de recursos de tipo material, trabajo y de costos, directos e indirectos, para su respectiva asignación a las tareas del proyecto, redistribución de recursos cuando haya sobreasignación de los mismos, la elaboración de línea base, el reporte e informes de avance para el seguimiento del proyecto, realizar análisis sobre la ejecución del proyecto en términos del valor ganado y generando las respectivas recomendaciones para la óptima ejecución del proyecto, acompañándolos de sus respectivos reportes. Una de las principales responsabilidades del director de proyecto es el procesamiento de la información, la realimentación, la creación de planes de seguimiento o de mejora a las situaciones que surten la dinámica de los proyectos, a fin de reencauzar su ejecución dentro del tiempo, los costos y el alcance establecido. Teniendo en cuenta lo anterior, los criterios de desempeño presentados para esta unidad didáctica logran concretarse a partir del desarrollo de tres actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. La primera, denominada Confrontando mi saber, que pretende promover la autoevaluación y reconocimiento de los saberes previos, los cuales serán fundamentales para el desarrollo de la propuesta formativa. La segunda actividad de enseñanza, aprendizaje, evaluación denominada Programando los recursos del proyecto y haciendo el control y seguimiento del proyecto de inversión, que aborda los aspectos específicos de la temática del módulo. Y finalmente, la actividad de enseñanza, aprendizaje, evaluación 3, Reconociendo lo aprendido, que presenta la revisión de los saberes adquiridos. Transformación.